El violento hecho se dio a eso de las 8:30 de la noche de este domingo. Un hombre de nacionalidad nicaragüense y quien no fue identificado recibió 3 impactos de bala. El incidente ocurrió en el Imbu Las Cañas, 100 metros norte de los semáforos, esto ubicado en Alajuela. Pese a que aún se desconocen las causas que ocasionaron el incidente, las autoridades del organismo de investigación judicial detuvieron al administrador de un bar de la localidad, donde en apariencia el ahora fallecido visitaba en algunas ocasiones, y también a un cliente. Nosotros nos despachan para atender un código 43, herido, arma de fuego. A la hora de llegar a la escena, un paciente de unos 30 años, vía pública, con 4 impactos de arma de fuego, con entrada sin salida. Se solicita la unidad de soporte a la escena. La unidad de soporte estaba ocupada en ese momento con otro paciente. Se traslada al centro médico en una categoría roja. El hombre fue herido en plena vía pública y falleció en el hospital de Alajuela.